la muy golosa sí me creyó eso de los 5 minutos. ¿Y luego el Mario? Tardé otros 3, pero al final sí se pudo. Es que los años desgastan. Que la boca se le haga chicharrón, Nicanor. Pero dígame, de entre toda la variedad que las plataformas de video bajo demanda nos ofrecen, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la serie What If en Disney Plus. ¡Ay, qué milagro! Algo que no es de Netflix. ¿Y de qué o qué? Pues es una serie animada enclavada en el multiverso de Marvel que nos cuenta las historias que ya conocemos, pero aplicándoles un giro que termina cambiando los desenlaces en diferentes universos alternativos. Ya. No, no entendí. Sí, el Mario. Por ejemplo, el primer capítulo plantea ¿y si el Steve Rogers no se hubiera convertido en el Capitán América? ¿Y luego? Pues inicia, como sabemos, cuando están por convertir al demacrado pero valiente soldado en un superhombre, pero un saboteador lo impide y es la agente Carter quien toma su lugar y se convierte en la Capitana Carter. Ah, ya. ¿Y como qué otros? Pues son 9 capítulos, el Mario. En 8 se plantean historias alternativas y en el 9 un desenlace que amarra bien bonito todos los hilos. Pero veremos universos en los que eliminan uno a uno a los Vengadores, otros en los que hay zombies, otros en los que el Doctor Strange se vuelve loco, otros en los que el Star-Lord de Guardianes de la Galaxia es el tal T'Challa de Wakanda y así. ¿Entonces sí vale la pena? Sí, el Mario, es una serie refrescante. Hay capítulos malones como el del Thor fiestero, pero los demás son un bálsamo, sobre todo para enfermos como tú que ya vieron todas las películas 28 veces. Y además tiene la ventaja de que la mayor parte de las voces son las mismas de los actores que dieron vida a los personajes en el cine. No, pues púchela al play, pues. ¡Va! Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquícito, ¿da? O checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias.